Egunon guztioi, bilera honetan Aldundiko bide azpiegiturako departamentuko teknikaren hilabete hauetan Baskardo barean N1 eta A15 errepideen elkarguneak osatzen duten korapilo hori buruz egin diren alternatiben azterketa aurkeztu digute. Gaineran, inguruan zarata gutxitzeko zer irtenbidea lantzen ari diren erakutsiko digute. Gurekin izango ditugu Aintzaneo Jarbide, bide azpiegiturako diputatua, Mikel Uribe Etxebarria, plangintza eta ustiapeneko burua, eta Jesus Maguregi, Aldundiko plangintza eta ustiapeneko burua. Decía que buenos días a todos. En esta reunión, los técnicos del Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación nos van a presentar el estudio de alternativas que se ha realizado durante estos meses relativo al nudo que forman a la altura de Bazcardo las confluencias de las carreteras Nacional 1 y A15. Además, nos mostrarán las soluciones en las que se está trabajando para mitigar el ruido en la zona. Contamos con la presencia de Aintzane Oyarbide, diputada de Infraestructuras Viarias, Mikel Uribe Etxebarria, director general de Explotación y Planificación, y Jesús Maguregui, jefe de Planificación y Explotación de Diputación. A continuación, le cedo la palabra a la diputada Aintzane Oyarbide. Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko natortzeagatik, bai, bueno, udal ordezkari guztioi, baita ere streaming bidez, bai, ikusten ari zareten Andoain indar guztioi, eta baita ere, noski, prentsako edo prentsa arloko ordezkari guztioi. Bueno, ez dakit euskeraz eta erderaz egin behar deten, edo nik batez ere euskeraz egingo ez, baina gero tarteka erderaz egingo dugu labur pentso bat, ez? Esan, lehenengo, bueno, joan dan hastian egon ginela udal gobernuarekin, eta, bueno, ba, pentsatu genuen ona zela, bueno, gure azterketa, ba, jende guztiaren aurrean egitea, hau da, lehenengo udal ordezkari guztien aurrean, eta baita ere, bueno, COVID-ak uzten digun neurrian behintzat, Andoain indarren aurrean, orain egiten nahi gehan bezala, ez? Horrek ez du esan nahi, ba, beste momenturen batean edo, zindanik egin, ba, presentzialki, ba, jende gehiagorekin edo, baina nik uste dut, ba, ja, aurrera pausua handi badala, gaur hemen, streaming bidez, ba, danok aukera hori edukitzea. Bueno, hasteko, bueno, quería dar la bienvenida a todos los que nos estáis viendo vía streaming y también los que están aquí en el pleno de en el areto me iba a salir en el salón de plenos del Ayuntamiento de Andoain. Como he dicho, estuvimos la semana pasada hablando con el equipo de gobierno, ya les presentamos todas las alternativas, la decisión tomada y también en qué estamos trabajando, tanto con el tema del ruido, para mitigar el ruido de la N1, como también las alternativas para dar solución a los distintos problemas que tenemos en esta carretera. Voy a ir haciendo algún pequeño resumen en castellano, pero básicamente voy a hablar en euskera, a no ser que me digáis que tengo que, bueno, si me pedís hacer algún otro resumen o algún otro comentario en castellano, pues yo ya lo haría. También tenemos pensado, y además va a ser hoy mismo, estar con la plataforma antirruido, lo haremos después, hacia el mediodía. Hori plataformarekin ere badaukagu pentsatuta egotea, eta ja da gelituta gaude beraiekin gero eguardi aldera. Beraz, ba, bueno, ba hemen Andoaingo nik uste dut ba, ordezkari politiko eta jende guztiaren, alik eta jende gehienaren aurrean emango ditugu azalpenak, eta espero dut, ba, bueno, ba, ulertzea, gauza nahiko teknikoak izango dira batzuk, egia esan, gu prozesua hasi genunean
esan genuen, ba bi urte gutxi gora bera izango zirela proiektu guztia bukatzerako, lehenengo trazatuen gero esplikatuko digute Mikel Uribe Etxebarria zuzendariak eta Jesus Maguregi ba obra eta proiektuen arduradunak esplikatuko digute ze fasetan gauden orain bertan, fase baten bukaera egin dugu, horregatik egiten dugu ba aurkezpen hau, ez? Ja baditugu erabakiak hartzeko nahiko elementu fase honetan eta guk nahi duguna da ba pixka bat danok horren jakitun izatea eta informazioa alik eta gehien ematea ba ondoengo jendeari. Beraz, lehenengo egingo duguna da ba lehenengo fase honetan egindako lanaren berri eman eta lan horrek gainera eman digu informazioa ba ja alternativa baten alde egiteko eta alternativa hori aurrera eramateko eta aztertzeko. Beraz, jungo gea hori dana esplikatzen. Hemen zaudetenok egin nahi dituzuen galderak egin ditzakezuen noski gero eta bueno, ba etxetik zaudetenak egin dezakezutena da, ba idatziz bidali eta gero guk erantzungo genuke, ez? Udaletxera bidali behar bada galderak eta gero erantzungo lirateke. Eta besterik gabe, ba Mikel Uribe Etxebarriai emango diot hitza, zuzendariari edo zeinek egingo duzuk edo mau. Bai, Mikelek egingo du hasierako laburpen txiki bat eta gero Jesus Maguregik ingenieriak esplikatuko ditu egindako lana. Bueno, gaur egungo egoera kokatze aldera komentatu proiektu honek o proiektu honen iraupena bi urtekoa dela, ez? Hasi ginean 2021eko urtarrilean eta 6 hilabeteren buruan burutu dana da aukera desberdinen azterketa. Hor gero Jesus Maguregik esplikatuko dauenean, ba aztertu di hainbat alternativa eta azkenean bueno, ba egokiena ikusi dana, ba gaur da hemen azalduko dana, ez? Orduan, hori izan da lehengo fasea, azterketa desberdina alternativa. Gero, gaurtik hasi eta datorren 6 hilabetetan gutxi gorabehera urtebukaera arte, 2021eko urtebukaeran idatziko dana da proiektua trazatukoa. Proiektu trazado esaten dana eta hor nolabait, ba bueno, proiektua asko garatzen da, baina ez eraikitzeko mailara arte. Baina trazatuko proiektu honek ahalbidetzen dauena da gero ondorengo tramitazioak martxan jartzea. Esan beharra dau proiektu honetan tramitazioak oso nahiko komplejuak diala, ez? Ba, hor da ura, ingurumena eta bueno, ba bere konplexutasuna dauka. Orduan, bueno, esan duten bezala, datozen 6 hilabetetan garatuko dana da trazatuko proiektua. Ondoren tramitazioa eta bukatzeko ja eraikitze proiektua. Eta eraikitze proiektuarekin batera, ba hor geratzen dan azkenengo tramitazio bat, ba tramitazioei bukaera emateko, ez? Guzti horrek iraungo dau lehen esan duten bezala bi urte. Orduan 22. urtea eta 23. erdira arte, orduan ja nolabait egongo da ja proiektua ja bukatuta eta ba bueno, ejekutatzeko eran, ez? Bueno, haciendo un pequeño resumen, lo que comentaba es que hasta ahora, en estos 6 meses del 2021, nos hemos centrado en hacer un estudio de alternativas, se han barajado varias alternativas, luego mostraremos cuáles son esas alternativas y cuál ha sido finalmente la que hemos considerado que es la más adecuada. Una vez terminada esta fase, durante otros 6 meses, redactaremos lo que se llama el proyecto de trazado, con el cual vamos a poder poner en marcha la tramitación. Comentaba también que esa tramitación pues tiene complejidad, porque tenemos el río Oria y tenemos también, bueno, medioambientalmente también tenemos una serie de afecciones y tal, que también pues bueno, hay que precisan de su tramitación correspondiente. Una vez que tengamos terminado el proyecto de
tramitado el proyecto de trazado, ya se procedería a redactar el proyecto de el proyecto constructivo, con el cual ya vamos a decir que podemos proceder ya a licitar el proyecto y, bueno, ya estaríamos en una fase ya de, bueno, ya listos para poder licitar el proyecto. Entonces, en ese sentido, decir que todavía hasta nos va a llevar el 2022 y parte del 2023, mínimamente hasta mediados del 2023. Entonces, bueno, sin más, pues cedo la palabra ahora a Jesús Maguregui para que nos explique ya un poco las alternativas estudiadas, etcétera. Egunon denoi. Bueno, ikusiko duzunez, film, bueno, grafikoki gaztelania agertzen dira danak, da orduan hor agertzen da, nik uste ez dut errepikatuko, esaten, bestela asko luzatuko litzateke. Decía que el trabajo se ha hecho en castellano porque, bueno, se ha hecho en castellano porque la empresa que lo está haciendo no son guipuzcoanos y las filminas que aparecen o los gráficos que aparecen están en castellano, con lo cual no voy a repetir lo que se puede ver, sobre todo si está en streaming, que siempre se puede, digamos, refrescar la información. Bueno, azten da lan hau esanez, gaur egungo aukera nolakoa den, baina zuek guaino asko sobeto ezagutzen duzue. Da orduan, hemen la situación de Andoain la conocéis mejor que nosotros, con lo cual, bueno, simplemente por introducir, N1 y A15 que convergen por el norte, en la zona de Bazcardo, y que luego se separan en Soravilla. En el tramo intermedio confluyen los dos y es donde se generan los problemas de, es decir, en principio, de capacidad. Gaur egungo arazoak ikusi ditugunak, ba, hemen agertzen dira, aipatuta, Bazkardoko autoilarak, trazatua, ba, inkastola inguru hortan, da, ba, bueno, ba, arazoa badok, ni baino beto ezagutzen dituzue, da baita Zorabilan. Zorabilan deitzen da trenzado. Trenzado da, bi errepide biltzen dienean, da berehala bere izten dienean, horra agertzen den zati hori bere nerreoak izan behar ditu. Me referia al trenzado de Soravilla, que es un punto que he citado cuando la Ertzaintza hace las recomendaciones de tráfico en zonas, en épocas de mucho tráfico. Trenzado le llamamos a cuando confluyen dos carreteras y inmediatamente se vuelven a separar. Por motivo de seguridad, cuanto más largo sea ese trenzado, mejor. Ahora mismo el trenzado de Soravilla es muy corto, tiene 180 metros aproximadamente. Y ahí, ya lo sabéis, se generan bastantes problemas. Así eran, egin nuena da, aztertu trafikoak, hau da, kontatu. Kontatu genituen trafikoak hemen agertzen dira, zenba datozen, ene batetik, Lasartetik, beste Amabostetik, hau da, Urnieta aldetik, da, zenbat doiaz, Tolosalderutz edo Nafarroalderutz. Las cifras de los tráficos que aparecen son los que figuran ahí, se observa, bueno, mayor tráfico en que viene de Lasarte respecto al que viene de Urnieta, las diferencias no son sustanciales, hay más tráfico pesado por Urnieta y luego es el que bifurca, el que se bifurca. Simplemente esto a efectos informativos, que ese trabajo también se ha hecho porque nos sirve para luego, digamos, definir mejor las soluciones y sobre todo calcular la incidencia que va a tener. ¿Horrengo a Miquel? ¿Sabes? Ah, bueno, arazoak ezagutzen dituzue, da lehen aipatu ditut, orduan honek hasierako ikuspuntuak izan ditugunak, gero beste hainbat agertzen dira. Luego, aunque seguramente se mencionas estos, son los de la capacidad de la carretera propiamente dicha, pero luego hay otros muchos aspectos que se valoran, que irán surgiendo o irán citando a lo largo de la presentación. Hau da, orduan, hemen agertzen dira bi korredore. Azkenean, egin zitzaien eskaera, proiektistei izan zen, bueno, zuek aurkeztu eta pentsatu. Pentsatu hemen ez dago hasieratik, inondik gure aldetik esatea, alde batetik joan behar da, oste baldezte aldetik joan behar da, zuek pentsatu. Dardoan, prepresentatu dituzte bost alternatiba, baina azkenean bi korredore hasierako. Decía que el encargo a los proyectistas fue, digamos, limpio en el sentido de que no se les indujo a nada. Se les dijo, mira, este es el problema, vosotros presentad soluciones.
entre esas soluciones se han presentado dos corredores. Luego algunas se subdividen en distintas alternativas, pero ya digamos que son más cuestiones técnicas que os iré explicando por encima porque son más de complejidad técnica, pero la incidencia municipal, hombre, todo tiene incidencia municipal, pero digamos es menor. Bueno, corredor horiek aipatu dira, hemen agertzen dian izenekin, bata, esaten zaio, corredor convivencia, da orduan, da gorriz agertzen dena, da, gutxi bera bera esan da, gaur egungo plataforma aprobetxatuz, gehienez. Gauekuntza batzukin, baina esaten dut, plataforma bera da. Da, beste esaten zaio da, corredor variante, ematen duena, hemen Kalonje aldean, Bazkardo aldetik, Ibai gaineti pasatu, mendi maldati pasatu, eta azkenean zorabila llegatzean, plataforma bertara llegatzea. Las dos alternativas que son las reflejadas aquí, en rojo la convivencia, que aprovecha la plataforma actual, en gran parte con mejoras, evidentemente, pero bueno, básicamente discurre por la plataforma actual, y la corredor variante, que es la de pegar un salto a la otra ladera, pasar por detrás de la de la curva de la Ikastola y luego descender a la plataforma actual de la N1 antes de Soravia a la altura del caserío Córdoba, para entendernos. Convivencia, aukera convivencia, convivencia da esan dakoa gaur egungo aldetik duen. Bizati bere izten dia, bat alde batetik Bazkardo eta bestia Soravia. En las dos zonas que se ha estudiado, la alternativa de convivencia luego, como he explicado, genera subalternativas, pero esas alternativas se centran siempre en Soravilla. Hasta pasada la curva de la Ikastola, la alternativa es única. ¿Pasa tú? Como el plano a pixkat zaila dan ikusteko, egin duguna da prestatu marrazki batzuk, hola, hau ez da honek daude eskalan, noski, baina bueno, ikusteko aukera gehiago ematen duelako. Decía que el plano es difícil de ver o de interpretar, y entonces por eso hemos hecho estos gráficos que son muy básicos, esquemáticos, pero permiten entender mejor la solución. La solución básicamente, atorrazagaztito tuneletik atea eskuina alderutz, mendira alderutz joan, da gero, gaur egungo biribilgunea dagoena hor Bazkardon gainean kanpezo aldeko plantara joateko eta hortik, biadukto bat, zubi bibide bat egitea, kurba hontan, da, geistea gaurko plataformara, esango dut, zapan ingurura, denok ulertzeko. Hau da, decía que la alternativa básicamente consiste en salir del túnel de Atorrazagasti, generar un nuevo carril a la derecha que va subiendo, pasa por encima de la rotonda de Bazkardo, la rotonda alta, la que va a la planta de aglomerados, con un viaducto muy largo y complejo, porque tiene su complejidad, en curva, y se pone a la derecha de la actual Nacional 1, derecha viniendo de San Sebastián, quiero decir, y aterriza en la plataforma actual a la altura de Sapa, básicamente. Es lo que viene aquí representado. Lo que es rojo es un viaducto, ese es un terraplén, y luego lo que hace es el puente actual sobre el río Oria, hay que ensancharlo para generar más carriles. Porque esos dos carriles que vienen de Lasarte, los dos que vendrían de Urnieta, tienen que ir confluyendo y para eso necesitan distancia. Da gero, egiten da nada, Ikastolako kurba, pixkat hobetu. Hobetu egiten da, gaur egungo arazoa dako zuten nola dukan kurba eta kontrakurba bat, da egiten da nada, pixkat mendia alduruz joan, hori hobetzeko. Decía que una vez pasada la zona esa de la salida de caravanas, se mejora parcialmente la curva de la Ikastola para mejorar un poco esa curva y contracurva que tenemos, que genera problemas, y eso obliga a meternos hacia el monte. Hay que mencionar una cosa. En esta alternativa, porque se juntan, en el punto en el que se juntan las dos carreteras, nos obliga a cerrar la salida de caravanas. La de Gurutzigorria duena, hori iztea behartzen gaitu. Darduan, hori konpontzeko egiten dena da sortu beste bial bat paraleloan, zapa aurretik, Kalonje eta zapa aurretik, esango nuke, da beste zubitxo bat. Hemen aipatzen dena, erdi ikusten da, hemen margotuta dagoena, hori da beste bial bat lotzen duena.
Kalonje isla hori Gurutze Gorriko zubiarekin. Hau da, esa decía que la confluencia de los cuatro carriles nos obliga a eliminar la salida directa de caravanas. Eso sabemos que tiene afección en el municipio, evidentemente, y para solucionarlo lo que hemos hecho ha sido generar un vial nuevo que ahora mismo no existe, que conecta toda la isla de Calonge con la zona de caravanas. Tiene su parte mala, los vecinos de Andoain, que quieren acceder al centro, ahora mismo vienen por la carretera, salen directamente y están enseguida en la zona de Corroja. Y ahora lo que tendrían que hacer es bajar, digamos, como si fueran a entrar a la zona de Calonge, los vecinos de Calonge, y por ese vial paralelo, por delante de Sapa, continuar y llegar a la zona de caravanas. En tiempo se alarga algo el recorrido, pero digamos que es generar un vial de servicio como los muchos que tenemos en Gipuzkoa y en el mundo. Es una desventaja. Ventaja. Beste abantailatere badu, esatez, Kalonjekoek gaur egun herrira joateko oinez daukate pasarela hori. Denok ezagutzen zu nola Mimendi aldera duena, da, baina kotxez edo motos edo bizikletaz, berdin zait, egin behar dutena da, korapiontan sartu, bai, korapiloan sartu, Bazkardotik jetxi, daur Amakandi aldera, edo baita, enebatean sartu, da karabanesetik atera. La ventaja de esta solución es que la actual conexión de Calonge con el casco urbano que se produce peatonalmente con la pasarela, pero en coche, bicicleta, moto, bien, por la N1, saliendo, incorporando a la N1 y saliendo en caravanas, que es una situación que para una bicicleta o una moto pequeña pues no es muy buena, o si no, meterte en el nudo de Bazcardo y moverte por ahí. Esta alternativa de creación de una conexión directa permite acercar tanto peatonalmente como bicicletas, motos, coches al casco urbano, porque simplemente toda esta bolsa que hay aquí cogería este puente paralelo y ya está en la Cruz Roja. Esa conexión directa nosotros que entendemos que para el municipio es importante, con las desventajas que he citado. Bueno, oin bai. Da, gero, agertzen dira, zorabilan, hiru alternatiba. Deitzen dieguna, C1, C2 eta C3. Ez nahiz honen hemen luzatuko, zeren oso teknikoa direlako. Ikusten duzunez, egiten dena da, zuzen, errepide, bide zuzen hau agertzen dena, lehen inkitez izan dakoaren, Nafarro alderes joateko, agertzen dena, egotzezea, eta gero sortzen da hemen trenzatua esaten duguna oso motza. Da hori kentzeko egiten duguna da, atzera, du, buelta mate manez, zorabila ingurura, hor biribilguntxo bate eginez, da hor duan, kurba bitartez, hono txaldea. En esta solución se elimina el trenzado, se elimina, no, perdón, se mejora el trenzado. Se elimina la subida de Inquités hacia Pamplona, voy a decir, hacia Navarra, que es donde se genera ese trenzado que he citado de 180 metros aproximadamente, lo que hacemos es retrasarlo, llevar los coches hacia atrás, hacia Soravilla, y mediante un bucle incorporarlos aquí. ¿Qué conseguimos? Que ese trenzado, que era de 180 metros y problemático, se convierta en un trenzado de 600 metros, que ya es un trenzado estándar, con lo cual la mejora es importante. Cebata, Cebilla eta Cirua, azkenean dia, hemen nola antolatzen dien bata, bi lerrokin, hiru lerrokin, beste zubitxo bata ezortuz, baina esaten edut azkenean eskema, hola, jendearen ikuspuntotik ikusita, dena berdina dira. Hemen egiten da hau, da hemen, bueno, aldaketa bat egiten da. Hau da, ze bata, ze bi hau da, ikusiko duzue, ia berdina dela, hemen beste lerro bat agertzen da, horre eragitzen du, hemengo pasori zabaldu behar dea beste gehiago. Da, zeirua da, beste zubi bat agertzen dena, bizkate nahasia da. Las diferencias son muy técnicas, que a estos efectos yo creo que no merece la pena entrar a discutir, porque no creo que más que confusión. Pero lo importante es que sepamos que hay tres alternativas, convivencia, cebata, cebia, eta zeirua. Gero, bestia da, esaten dena, variante, deitzen zaiona. Honek egiten duena da, pasatu un bekin,
gauza bera da. Bata, zorabila, bazkardo ongo soluzioa ematen zaiona, da bestea, zer gertatzen den zorabila. Hemen ere, bazkardoko kurba hortan, hemen bi alternatiba sortzen dira, V1 eta V2 agertzen dira. Baina, kurbaraino bakarra da, soluzio bakarra, da gero, berdin gertatzen da, lehen gertatzen den antzekoa, zorabilan bi aukera daude, V1 eta V2. La solución variante, que al final se subdivide en dos, las diferencias son en Soravilla, que se generan y son muy similares a las anteriores. La solución viene a ser parecida, digamos. Entonces, y lo importante, el cambio importante, está en el inicio, que es en la zona de Pazcardo. Como veis, y os he explicado en un inicio, lo que se hace es, el comienzo es similar, túnel de Torrasagasti, nos vamos a la derecha, vamos subiendo cota, pasamos por encima de la rotonda de hacia la planta de aglomerados y la diferencia es que antes giraba más y bajaba la N1 a la altura de Sapa, como he dicho, y ahora lo que hace es continúa saltando y salta todo el río Oria, pasando por detrás de estas viviendas y entrando en el monte. El viaducto es mucho más grande, mucho más complejo y en el monte, pues el monte tiene las cotas que tiene y empiezan a generarse los desmontes que se generan. Hau da, soluzio hau, honek esaten duena da, lehen zubibidea egiten genuena lehenko alternatiban, hemen luzeagoa, askoz luzeagoa ateratzen da, komplexuagoa, da, sartzen da mendian, mendi ingur hortan, ba, sortzen du eraginak, bueno, kusiko ditugunak. Aukera da, antzekoa, nahiko antzekoa, planeamenduan, udalaren planeamenduan agartzen arena. Diferentzia batzu behar dute, baina hola ipatzeko kasuntan ez da inbestekoa. Da gero, egiten duena da, hemen sortzen du desmonte hauek, hor margotuta dauden desmonteak, ba, ikusi dezakezuen nolakoa dian, estia txikiak. Hemen daude desnibelak, errepidearen kota, lurraren kota, ba, kasu txarrenean, 40 metrokoak. 30, hogeita mabost, da puntu txarrenean 40 metrokoak. Esaten dut, honek baduela bere ingurumen impactua da gero aipatuko dut, zehazki. Ikusiko duzunez, ba, egiten duena hemen mendigite etorri, da hemen Kordoba, hau da, Kordoba baserria, Kordoban baserriaren inguruan, ba, ja, biltzen da gaur egungo errepidearekin, da azkenean egiten da, hemen egiten dian soluzioak, ba, ez dian lehenko antzekoa, baina, bueno, batan berigune bat hemen sortu, bestean hor, zorabilako berigunea ere bertan agertzen da, da, hau da, V bata esan dakoa, da gero honek dauka beste V bia esan dakoaren arabera, hemen aldaketa dia oso teknikoa. Las variantes estas, que de Soravilla, la solución del nudo de Soravilla es compleja, es compleja porque lo que ahora se une en Bazcardo y se separa en Soravilla, con la solución convivencia se mantiene, se unen en Bazcardo, se separan en Soravilla, pero con esto no. Con esto lo que hace es salta por encima de Bazcardo, no soluciona ninguna conexión y aquí en este tramo tan corto tiene que solucionar las conexiones de la N1 con la A15, con Soravilla, con la carretera de Aduna, con el puente que va a la parte sur del pueblo, eso hace que todo sea más complejo y más compacto. Nos obliga a meter en menos sitio más cosas y eso pues siempre es difícil. Las soluciones V1 y V2, como veis, son similares, solo que aquí, bueno, aquí ya desaparece una área de las rotondas, se vuelve a la situación anterior de un bucle, exige que los que vienen del pueblo tengan que dar una vuelta, generando aquí otros viales nuevos, en fin, la cosa se va haciendo más compleja. Entonces, básicamente, los corredores analizados son dos, lo que hemos dicho, alternativa y convivencia, variante y convivencia, y solucionan, porque ese era el objetivo, los movimientos norte-sur, es decir, Donosti-Gasteiz. Los movimientos de Gasteiz-Donosti no están analizados en este documento, también es verdad. Bueno, gero sartzen gea, ba, alternatiben valorazioa. Hau lan oso komplexua izan da, ikusi dea, aztertu dea,
hogeta bi ikuspuntu, da, hogeta bi puntu, hogeto esan da, da bakoitza aztertu da, balorazio ementu zaio, da azkenean hemen, olako azterketak eten denean, puntuazio batera gutu behar gara, konparatzeko, konparatzea behar da, ba, zenbaki bat ezortzea. Hori ez da erraza, batzutan bai, beste batzutan erraza, baina orduan, jarri da metodologia bat, hola, esplikatuko dizuet oso gainetik, oso komplejoa delaka, baina hemen da lan hori, da, nik erakutsiko ditut, zei ikuspuntu ikusi dian, ikus dezazuen, ba, nor daudela. Ezek, zan balorado, los kriterios que zan balorado para hacer el estudio alternativa son 4, pero cada uno de ellos tiene otra subdivisión. Total son 22 puntos los que se han analizado. Esto es complejo porque además para comparar lo que hay que hacer es darles una puntuación. Y hay cosas como el medio ambiente que cuando se hacen declaraciones de impacto ambiental, al final la declaración es severa, crítica o moderada. Pero claro, eso a nosotros no nos vale, tenemos que llevarlo a números. Si estamos hablando de dinero es fácil, si estamos hablando de otros aspectos más cualitativos es complicado. Pero hay un proceso que voy a explicar muy rápido porque es muy complicado. Pero que veáis que está ahí, que no es que alguien se ha sentado en una mesa y ha dicho, pues yo opino que no. Hay un trabajo técnico importante. Bueno, joan gara banan-banan, baina oso azkar bestela hemen luzatuko inatek ez dakizen bat ordu. Hemen da, hemen metodologia aipatzen da, lau aipatutako aspektu horiek, da bakoitza eta hauzka bere beste subaspektu hauek. Da gartzen dira, horre gartzen diena, ez ditu txarrepikatuko, baina ikusi dira, baina gero agartuko dira. Zeman, honek zaten zaiona da, sortu adierazle bat, de cada uno de estos aspectos, se hacen los subaspectos, y para cuantificarlos se obtienen indicadores mediante unas fórmulas que cada una es distinta en función de cuál sea la base de partida, y eso es al final se obtiene un valor. Con ese valor, pasa tú, Miquel, se van obteniendo puntuaciones, no hagáis caso porque estas puntuaciones son ficticias, ¿eh? Simplemente es para explicaros. Se obtienen las puntuaciones y luego al final lo que, bestia, se llevan a una tabla y se ponderan. Ponderar es, yo doy más importancia a los criterios técnicos, yo a los medioambientales, yo a los económicos, una ponderación, que es como se hacen todos estos procesos. ¿Hay un elemento de subjetividad? Sí, evidente, en todos. Los que hemos hecho aquí, los que hagáis vosotros en el ayuntamiento, los que haga la NASA. Todo el mundo va a tener un factor de subjetividad, pero eso no significa que sea subjetivo. Hay métodos para reducir esa subjetividad, para llevarlas a un escenario más comparable y más distinguible. Ese trabajo también está hecho, os lo explicaré también al final. Bien, como resultado de todos estos, del análisis de todos y cada uno de estos aspectos, pasa tú, Miquel, sale una tabla de este tipo. Te repito los datos, no os fijéis porque es simplemente un ejemplo, pero bueno, dar un poco la idea de la complejidad del trabajo. ¿Pasa tú, Miguel? Esan dakoa, azkenean ematen zaio ponderazioa, bakoitzari pisu bat, azkenean ponderazioa da pisu bat jartzea, da, hau eztabai da egiteke, bai, gero, esango izugu nola egin den, da, nola landu dugun, hau, honen, diferentzia sortzen diena, subjetibitatea behar sortuko duena, murrizteko. Los criterios técnicos, los aquí numerados, ez nahiz hemen banamanan joango, esaten zein daen bakoitzeko, baina bueno, joango gara, konektibitatea, gero, hola ipatuko dut nola egin den, sortzen da adierazle hau, da adierazle hori ematen zaio honen arabera balore bat. Hau da balorea sortzen dana, da gero, danak biltzeko dana batera, egiten zaiona da, unifikatu de 0 batera. Hau da, los indicadores que se obtienen son, pueden ser unos números, cada uno depende de la escala en que se haya adoptado, pero luego para poder sumarlos con nosotros hay que llevarlos a una escala entre el 0 y el 1. Es lo que se ha hecho con cada uno. Conectividad, entre las distintas conexiones con el municipio. Se ha analizado lo que hemos citado, la desaparición, voy a decir, o la modificación de la salida directa de caravanas, lo que pasa en Bazcardo. A cada uno se le da un valor, que se va saliendo. ¿Sí, Miquel? Segurtasuna guretzako oso garrantzitsua, daera behiltzaileentzako ere oso garrantzitsua. Ikusi dira, hainbat aspektu, da pisua eman zaiona hemen agertzen da, horrek ematen du beste balore bat,
Sí, Miquel. Nivel de servicio, dicho, ¿no? Esto es el nivel de servicio, la capacidad de absorción de la carretera, los tráficos a los que tiene que, a los que va a llegar. Son unos estándares internacionales técnicos y van generando distintos colores desde la A a la E. En algún punto nos da un rojo, que es un valor E, que es un poco sospechoso. Pero lo demás no tiene ningún problema de capacidad. Pero bueno, todo eso tiene su puntuación, reflejo en los puntos. Mantentzen lanak, la operación de mantenimiento, jendeari zaio importako, baina guri bai, da oso garrantzitsua, hau da, ze gertatzen da, elurrak agertzen dienean, belabietan. Ba, moztu egin behar da, hori erresa da, lasaia da, zera indu, hori ere aztertu da. Estudio estructuras, las estructuras se han analizado una por una, la complejidad en la construcción, mantenimiento, también muy importante. Obrak egiten dien bitartean, ze eragin duen trafikoari, baloratu eginda, gero beste norabidean, hau da, hegoaldetik iparraldera joateko, ze aukera ematen digun, aukera bata edo besteak, horrek ere, badu bere puntuazioa, esan ez, errezagoa den, zailagoa den, edo garestiagoa den, horrek ere kontuan izan dira. Bai, hone dira esenpuluak hartzen dienak. Da, orduan, irizpide teknikontan, ematen zaio pixu bat. La ponderación de los criterios técnicos que se ha adoptado es esta. ¿Es discutible? Sí. ¿Es de opinable? Sí. Pero con criterios, digamos, de cierta objetividad son los que hemos considerado. Pero repito, las ponderaciones luego se reestudian. ¿Pasa tú, Miquel? Beste aspecto, ikuspuntu izan gedea socioeconómicoak. Hortan agartzen dira, hemen agartzen dienak. Afekzioa, desjabetzapenak, daundeka agertzen dien guztiak, kontuan izan dira. Pasatu, Miquel. Planeamentu urbanistikoa, herriak duena, herriak duena da gaur egun variante deitzen dugunaren antzekoa, gutxi gora bera. Desjabetzapena, zei desjabetzen izan dira, hemen ikusi dira, suelo rústico, se han tenido en cuenta el suelo rústico, suelo urbano, las edificaciones expropiadas en suelo urbano, todas, a todo eso se le pondera. Actividades económicas, baita horta ere ikusi dira, zer dagoen, actividades económicas ikusita ez bakarrik industria, baizik eta landare negozioak edo hor garatzeko gauzak dauden kontuan izan dira, eman zaio bere puntuazioak. Txirrindulariak, ze eragin duen alternatia batak edo besteak, da nola konpondu daiteken, hori ere kontuan izan da, monseio balore bat. Pasatu, azte bat. Bueno, bai, ibiltzeko haberse horrek sortzen duen denpora aldetik, los tiempos de recorrido, si se acortan o se alargan, las diferencias son muy pequeñas entre unos y otros, porque estamos hablando de un recorrido muy corto, de 2 kilómetros y pico. Alde batetik pasatzea, ze gertatzen den, errepide bat, beti da bretxa bat. Da orduan horrek, bueno, alde batetik pasatzeko, ze eragin due, hori aztertu da. Tanto la permeabilidad transversal se ha analizado, tanto en la zona habitada, voy a decir, de Calonge, como en la zona rural, porque del otro lado de la variante, evidentemente, quedan actividades ganaderas, pero también de residenciales. Entonces, todo eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver qué incidencia tienen. Esteban, Miquel. Ah, bueno, beste urakoekin zera egin duen, hori aztertu da. Hemen ematen zaio balore bat. Da, era berean, pixu bat ematen zaio bakoitzari. Ola eman dugu, pentsatuz, bueno, hau dara onena, baina gero ere, aipatuko dut ze gertatzen den. Pasatu, Miquel. Hau da, ingurumen irizpideak oso garrantzitsuak, ja. Da gainera ez bakarrik garrantzitsuak, esan ez kontuan izan behar diela. Datak izan daitezke, bat edo ez, bai edo ez. Ingurumenok edo tramite ondoren, norbaitek, bueno, ebazpen horrek esaten badu ezin dela, ez eskoa dela, ba ez da estabidarik. Gustatzen zaigu gehiago edo gutxiago, baina baliteke adierazpen hori izatea baiezkoa edo eskoa, edo baldintzatua, gauza hortaratuan. Baina hala ere, hau ere ikusi da, da hemen ikusten diena aspektu honek aztertu dira. Dezia, que el impacto ambiental es importante no solo el efecto de tenerlo en cuenta. Puede ser concluyente, y hay casos anteriores.
en el que si la declaración de impacto ambiental es negativa, no hay debate, no hay nada que hacer. Puede ser positiva, condicionada, que es como son la mayoría, pero puede ser negativa. Y aquí ya eso manda. Pero se ha tenido en cuenta cuáles pueden ser esas afecciones y, de hecho, se han hecho unas consultas previas. Paralelamente a esto hay unas consultas previas, muy previas, que ya nos van indicando un poco por dónde va la situación. Las alternativas que van por el monte, digamos que no son demasiado bien valoradas desde el punto de vista medioambiental. Y la opción por la que se van decantando es la de la convivencia, lo cual tiene su lógica, evidentemente, porque los impactos que se generan en la ladera, pues en la otra no se generan. Pero bueno, repito, son muy básicos, muy preliminares, pero marcan tendencia. Y eso a nosotros, por lo menos, sí que nos da peso. Onedanak, oso teknikoa dira, los irizpidauek, esan doa, lurrak, hidrologia, medio biotiko, kontaminazioa, zarata, azterketa propioa egin da alternatiba bakoitzeko, para el ruido se ha hecho unos estudios propios para cada una de las alternativas en la que se analiza la situación actual, se hace un modelo con los estándares que es internacionales, que son los que se tienen en todas partes, y la afección que puede tener respecto a estos diseños, respecto a al ruido en las zonas construidas, no construidas, evidentemente, pero las construidas. Todo eso se ha tenido en cuenta también. Los cambios, las modificaciones, digamos, no son tan relevantes. El peso que tiene o la mejora de ruido no es relevante en ninguno de los casos. Por eso obliga a tomar medidas complementarias, porque por sí la mejora no es significativa, voy a decir. Pero bueno, todo eso se ha tenido en cuenta. Se han hecho unos estudios específicos en Bazkardo, Ikastola, Sorabilla, bertan egin dien bakoitzeko. Hemen agertzen dira, atzetik pilo bat daude, baina bueno, hemen da eredu bat, esan ez. Hemen agertzen dianan, hau da, Sorabillan, gaur egun, hau da, variantea, konbibentzia ditzen diguna, da bestia variantea, horre kontuan izan dira, se han comparado las situaciones en los tres puntos de Sorabilla, Ikastola, Bazkardo. Actual, alternativa de variante, alternativa de convivencia, día, tarde, noche, que es lo que manda la normativa, y salen unas listas y unos resultados. Pasa tu dicen, hau da Sorabillakoa, hau Ikastola ingurukoa, hau da gaur egungoa, hau da, convivencia, barkatu, hau da convivencia, hau da variante ditzen zaiona, da hor banak agertzen diena, ikusten dira gorriz badaude, geizki daude, eta zenbat eta klarua izan, ba hobeto. Baina aldaketa nabarmenik ez da ikusten, grafikoki ere ikusten da, aldaketa handirik ez da hola. Gero bestia ikusi da Bazkardon, berdin, Bazkardo zautetxe zeio, bueno, horri, mimendi inguru horia ikusten da, hemen hone daude, mimendiko etxeak. En la zona de Bazkardo, cuando se menciona, se aparece fundamentalmente lo que es la zona residencial más afectada, que es la zona de Mimendi. Se han tenido en cuenta, como se ve, esto es actual, alternativa de convivencia, alternativa variante, las diferencias en las manchas se aprecian, los colores, cuanto más oscuro peor, cuanto más claro mejor, no es sustancial, voy a decirlo así, pero se ha tenido en cuenta, se ha valorado y se han puntuado. ¿Sí, Miquel? Da orduan, berdin, pisua ematzen zaila bakoitzari, da puntuazio batzuk. Da azkeneko, bueno, hemen da, aquí la ponderación que se le da a cada uno, igual que en los otros criterios. Bestea, Miquel? Da, ekonomiko aldetik, bi puntu daude. Zema kostatzen duen obra, oso garrantzitsua, denontzako, gipuzkoarrentzako, da, desjabetzeak zenbat kostatzen duen, hori ere kontuan izateko. Se han valorado la ejecución de las obras, aparecen unas valoraciones básicas, evidentemente, pero no alejadas de la realidad, y luego se han tenido en cuenta también el costo de las expropiaciones. Estos son los costes de ejecución de la obra, ¿sí, Miquel? A los que se da un valor, que aparecen aquí. Esto es lo más fácil porque es número un número, transformó un número en un número. Eso es lo más fácil de todo. Pasa tú. Da, bestia da, bueno, deskabitzapenak pasatu dugu, baina horrek ere kontuan izan da, ez? Horrengo filmena uste eta hartzen dela.
pasatu mikel. Da, pisuak horre bat ez, las ponderaciones son, evidentemente, cuanto más dinero, más importante, las expropiaciones son más baratas, pues se tienen menos en cuenta, pero se han tenido en cuenta. Vale, pasatu. Todo eso se mete en una cotelera, una tabla, unas tablas Excel que se van generando, se van sumando y al final salen unos criterios, como os he dicho antes, la ponderación de los criterios, seguí. Da pisua, batzen zaiona bakoitzari. Da gero egiten dira irulan. Hau da, decía que se hacen tres, el estudio en tres niveles. El que entendemos todos que es el más sencillo, que es este, que le llaman el método pattern, análisis de preferencias. En el que se tiene en cuenta si hemos ponderado con un 35, un 15 o un 20. Bueno, como es debatible, pero ese es el más básico, el que se hace siempre. Bueno, pero como eso es debatible, decimos, bueno, vamos a reducir la subjetividad. Reducir la subjetividad empleando dos sistemas. Uno es un análisis de sensibilidad y un análisis de robustez. Vamos a ver los resultados de cada uno de ellas. Azten gea honekin, análisis de preferencias, bakoitza ematen zaio pisu bat, da hor, azkenean da tabla bat sortzea, tabla estel bat. Las puntuaciones que se obtienen aquí son con los valores que hemos ido dando, las ponderaciones sale automáticamente, prum, y sale una tabla muy grande. Y da como resultado, pasa tú, Miquel. Los resultados son estos, esos son los resultados buenos. Como veis, la más valorada es lo que llamamos convivencia 2. Convivencia, repito, es la de aprovechar la plataforma actual. Los valores que aparecen ahí, las diferencias, no son sustanciales, como podéis apreciar, pero es la más valorada. La C2, luego sale la C1 y a continuación, muy cerca, salen la 3, la V2 y la V1. Eso es el método, digamos, clásico, que es el que se ha empleado. Pero como no nos hemos quedado ahí, sino que hemos dado un paso más. Esandakoa, hori, subjetibitate hori murrizteko, egin duguna da beste pauso bat, da beste metodo bat, esan duguna analisis de sensibilidad. Mikel, pasatu. Hau zer da, egiten du, bueno, subjetibitate hori murriztearen, egin dezagun, bueno, nik esaten dut, diela, bata hogeta amabost, bestea amabost, bueno, egin dezagun, dena berdin. Dana bakoitzeko, joan ditezen, sortzen gora eta bera, pauso bat emanez, hau da. Zia, que partiendo el criterio, eliminamos la subjetiva, decimos, todos iguales. Pero para eliminar, para ver qué pasa, si voy subiendo y bajando las ponderaciones, voy dando saltos con estos unos y otros, voy dando distintas puntuaciones o ponderaciones. Y me salen 72 combinaciones. Haciendo ese sistema, así ya voy reduciendo mucho esa subjetividad. Resultado de todo eso, de esas 72 combinaciones, honek esaten nahi du, ze postu agertzen den, zerrenda hortan, bakoitza ze postu agertzen den, ze bat aldiz. El resultado es que de esas 72 combinaciones que hemos analizado, que son las que salen aplicando ese método, aquí están los puestos que ocupan en la lista, empezando del más valorado al menos valorado, bien, pues en un 90 y tantos % la alternativa más valorada es la C2. El segundo puesto en un 60 y tantos % aparece la C1 y luego las valoraciones que veis aquí. Es decir, vuelve a repetir los resultados del método inicial. Es decir, aunque vayamos cambiando esos parámetros, el resultado viene a ser el mismo, no cambia. Lo cual también nos da una garantía de que las ponderaciones iniciales no estaban descaminadas. Vale. Pero no nos quedamos aquí. Y decimos, hacemos un análisis de robustez. Irmotasun azterketa egiten dugu. Irmotasun azterketa horretan, hemen agertzen da nola egiten den, da esan ez, bueno, ba, gehiago egiten dut. Eman dezaket, bakoitzari, ez da egit, sozioz ekonomikoi, eunetik eun, da ingurumen aldetik, zero. Danak, aztertzen ditugu. Batzuk hori absurda da, inork ez luke horrela baloratuko, bueno, berdin zaigu, hemen daude, danak aztertu dira. Jakina, askok daudela, absurda diela, berdin zaigu. Dateatzen dira, hogeita iru mila kombinazio. Las kombinazioen resultantes de todo este proceso son 23.426. Algunas de ellas absurdas, como que valoremos en el medio ambiente cero, o la economía cero, eso no se le ocurre a nadie.
no importa, está aquí. Se analizan las 23.000 alternativas, se mete en la coctelera del ordenador y da como resultado. Repito, otra vez son los mismos puestos, puesto que ocupa cada una de las alternativas, y sigue ganando la alternativa C1, C1 es, perdón, C2, la C2 es el azul oscuro, gana en un 40 y tantos% de ocasiones. Seguida por la C1 y a continuación la V1 y la V2. Y estos son los puestos que ocupan el segundo puesto. Quien más veces aparece es la C1, seguida de la V1, perdón, de la C2, con las variantes. ¿Qué nos da esto a entender? Pues nos ratifica todavía más en la decisión en el resultado inicial, no la decisión, perdón, el resultado inicial, que la más valorada es la C2. En todos los escenarios que hemos analizado, en los tres métodos, la más valorada es la C2. Y eso pues, nos lleva al equipo pues, a decantarnos por esa C2, que es el resultado de este análisis, de este estudio de alternativas. Bueno, hemen azkenengo konklusioa nola dien, agertzen da, las conclusiones de todo este resumen, hemen dago, da, azkenean ateratzen da beti, hau ez da beti gertatzen, baina hemen gertatu da, C2 hori dala. C2 da, zango, konbibentzia ditzen zaiona, gaur egungoa. Hau nahi dira emaitzak. Baina, guk, taldeak, badaki beste arazoa daudela herrian, da beste ikuspuntuak. Da gainera, hau, aztertu da iparraldetik egoaldera. Da ez da ipatu beste aldera. Decía que, bueno, este es el resultado de las conclusiones obtenidas. Pero bueno, el equipo de diputación entiende que hay otras preocupaciones y que además aquí solo hemos analizado voluntariamente del norte al sur. Pero bueno, también habría que tener en cuenta las del sur al norte. Por eso, una vez finalizado esto, hemos dado un pasito más. Un pasito más de reflexión, de decir, bueno, ¿cómo podemos abordar esas necesidades o esas exigencias o deseos municipales con los de la propia carretera y los del futuro? Esto es un estudio muy, muy, muy preliminar. Muy preliminar. En el proyecto, tal y como está estudiado, se tiene en cuenta las barreras acústicas, pantallas acústicas, que aquí en este estudio no aparecen, pero digamos en los planos que lo sustentan están dibujadas. Y entonces todos los viaductos que sobrepasan por el río, evidentemente tienen sus pantallas acústicas, en la zona de la Ecastola, en la zona de Soravilla, eso está de saque, voy a decir. Pero damos un pasito más. Entonces, en esa reflexión nos ha llevado a plantear una alternativa, bueno, la alternativa mejor, una solución complementaria, no es alternativa, es complementaria. Bueno, si vamos a la solución de convivencia, que es la que nos sale aquí, ya hay otra opción de mejora. O sea, convivencia, aukera hori garatzen badugu, badago beste gehiago egiterik, pentsatuz gainera, bueno, mimendi inguru hori eta handagoela, pantailak aurreikusita daudela proiektuetik, hasieratik, ba, Bazkardo ikastolan, zubibidean, goiti pasatzen dena, horre dena kontuena izan, baina beste behirik badago egitea. Da orduan, aztertu dugu, PDF-a dira, hamen da. Vale. Repito, como vais a ver, es muy básico y inicial. No, que nadie empiece a ver aquí detalles de que si está a un metro de mi casa o un metro más aquí. Estamos hablando. Da orduan egiten dena da, gurutze gorritik ateratzen dienak, gaur egun arazoak daukazute, zuek, hortzik ibiltzen zareterako. Hau da, hortzik sartzen dira ene batera, ene batik joaten dira, da gero bereala 200 metrotara, erabaki behar dute, Urnieta alderuz joatea, Herri alderuz joatea, Lasarte alderuz joatea, hor da, hemen sortzen da beste trenzatu bat. Trenzatu bat oso ona ez dana, da gainera ardian dauka autobusan geltokia.
la situación actual de la salida de la Cruz Roja, por decirlo, genera también un trenzado. Se incorpora en la L1, continúa por la L1 y hay un punto cuando, en que tiene que bifurcarse o a Urnieta, decidir a Urnieta, al pueblo, zona Amacándida o Lasarte. Y en medio está la parada de autobús. La situación no es buena y vosotros, como residentes aquí, lo conocéis mejor que nadie. Orduan, eginda beste reflexio bat, gainez, bueno, da orduan, zergatik ez du egiten. Adar hori, N batera igo beharrean, igotzen dugu beste goiko piso batera. Hau da, N bata estaltzen dugu, da hemengo jendea eramaten dugu piso bat, goiko pisoa. La reflexión es, bueno, ¿y si eliminamos ese acceso directo y el trenzado? ¿Qué nos exige? Subir esta gente, la gente que viene por el vial de Cruz Roja, lo subimos a un piso más alto, a una zona cubierta. La llevamos por la zona cubierta en paralelo a Mimendi y luego baja a la zona de Amacándida. De forma que quien se quiere incorporar a un lado o al otro, pues ya estás en la Amacándida, la rotonda, y decides irte a un lado o al otro. Pero te quitamos del paso de la N1. Segurtasun aldetik, diferentzia oso nabarmena da. Bai, zuentzako, hemendik ateratzen dintzako, baita N batetik datozen dintzako. La mejora de seguridad es obvia para todos, para quien se incorpora por ahí y para el que viene de la N1 de Tolosa a Donosti. Eliminamos un trenzado y eliminar un trenzado no es poco. Segunda ventaja, bueno, nos generamos una pantalla, en este caso sí, importante, que ahora vamos a ver, respecto a toda esta zona residencial. Tercera ventaja, estos que ahora mismo, digamos, están en el abismo de la N1, luego tienen una zona, la hemos pintado así en verde porque puede ser para lo que quiera el municipio. Hay una zona naranja que sería una acera de continuidad desde la Cona de Cruz Roja hasta Amacándida, con posibilidad de entrar, esto es Mimendi, esta zona que ya puedes acceder por aquí, puedes poner accesos intermedios, los que consideres oportuno. Los usos que se le vaya a dar, los que el ayuntamiento considere oportuno. Esto, visto en una sección, amen, hartuko dira, bi sekzio egin dira, bate Mimendi, hor bi zati daude, bata Mimendi bi hogeian daude etxeak, hemen, da gero berdegunea antzeko bat, da gero mura bat agartzen da, da gero, Mikel, txikitu? Ez tegit, txikitzen den. Ya está. Bueno, lo que decimos es, ahora mismo lo que hay es una zona verde así poco utilizada y un muro. Bueno, pues ¿y si hacemos esto? Cubrimos la dirección sur-norte. La parte de arriba para usos, para primer lugar, para el vial, para los que salen de la Cruz Roja y que ya no accederían a la N1, conexiones peatonales transversales y longitudinales, las que como se determinen. El tráfico que sale aquí, evidentemente, ya no tiene incidencia con respecto a los de Mimendi, y el tráfico que viene aquí, pues ponemos aquí unas pantallas acústicas. Eskalatan esaten edut, etxe hauek gutxi gora bera, bueno, jakin dakikuenaren arte, hori kotak ondo daude, esaten edut, hau da altuera, gaur egungo altuera, da zera egin duen. Da, hemengo zaratak, bueno, zarata beti entzuten da, nahiz eta etxe egon, baina, bueno, ikusten da zera egin izango duen, da ze sortzen duen. Esa sería la situación, que digo, que estaba a escala. La altura de las casas es aproximadamente la misma, la real, digamos. Los ruidos generados por el sentido sur-norte desaparecen. Bueno, nada desaparece, pero digamos que se eliminan prácticamente. Y los del norte-sur se pone un obstáculo que es la propia estructura, más una pantalla acústica encima que permite que se minimicen, pues, de forma importante. Hau da, Mimendi bi hogei, hola egoera hortan daudelako, baina beste egoera bat, hogeita bi eta hogeita zei daukatena da, zarrera atzekaldetik garajetara. Los de Mimendi 22-26, lo que tiene es un paso por detrás, por el cual una calle, que es una calle en fondo de saco, por la cual acceden a sus garajes y además está en una cota más baja.
están como 2,5 metros aproximadamente más bajo que los de Mimendi 220. Aquí lo que tienen es este acceso a garajes, más un talucito y luego un mureto. Bueno, pues repetimos la situación. La única diferencia es que hemos plasmado las casas esas de Mimendi con su altura para que se vea también cuál es la incidencia y la afección que podría tener a la zona de garajes. Repito, todo esto es muy básico, muy, digamos, más reflexión. Si finalmente se optara por ello, hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo, hay que analizarlo. ¿Caben mejoras? Sí. Todo susceptible de mejora, pero no es fácil, son fáciles de decir, pero de hacer no son tan sencillas. Hobekuntza sartzei bada, bai, beti, bueno, ia beti. Baina esatekoak edo erraza esaten dira egitea aztain erraza. Ez bakarrik obra egiteko, esaten dut, hemen badakazitu ez ze kopuru dauen kotxeena. Da hor obrak egitea, da holako estrukture bat egitea, a ber, oso pentsatu, ondo pentsatu behar da. Ez da erraza, posible, hasieran pentsatu dugu baietz, baina oso aztertu behar da, oso sakonki, da pentsatuz, da hemen zerbitzua daude, desbideraketak egin beharko lirateke kotxiekin, egiten dien bertatzean, tunel bat hauen sortzea, segurtasun aldetik, ez da gauza honena, la incidencia de un túnel. Es que hemos pintado así, aquí son 200 metros o 200 y algo, repito, eso es muy preliminar. Un túnel desde el punto de vista de la seguridad, hombre, no es lo mejor, son puntos conflictivos y sobre todo teniendo en cuenta que a la salida del túnel hay una bifurcación. Es cuando tienes que tomar la decisión si te vas a Las Artes o te vas a Urnieta. Tomar esas decisiones dentro de túneles es desaconsejado. Por lo cual quiero decir que tiene cosas buenas, evidentes, hacia las zonas residenciales, pero para la carretera y los usuarios y las 30.000 personas que pasan por ahí en vehículo, tiene cosas malas. Entonces, hay que valorar todo, estamos en una fase muy preliminar, pero bueno, el mensaje es que estamos trabajando y el compromiso de la Diputación es seguir trabajando. Da, ez dakit norbait badu galderatxo bat, edo zerbait argitzea, ni prest nago, baina bestela, diputatu argitze egingo du. Bueno, ba, honeaino egin dugun azterketa, ikuste zute, bueno, azken aldi honetan zaratarekin, ba, egit oso kezkatuta zaudetela Andoainen, eta, ba, Mimendi inguruko etxioien zarata erabat kentzeko, Jesusek esan duen bezala, ba, pixka lanian daigian alternatiba hau da, ez? Iztea, tapatzea, ene bata, ba, metro desentetan, ez? Tunel antzeko bat sortzea. Hau zabaldu daiteke ona? Ba, ez dakigu. Geo besteldetik zubibidea dator, eta hori dana aztertu egin behar dugu. Azterketa horretan gabiltza, Baina, bai, egia da, bueno, a priori esaten den bezala, uste dugu ideia hon badala, baina ideiak gero gauzatu egin behar dira, posible izan behar dute, Jesusek esan duen bezala. Guk uste dugu posiblea dela, baina baita ere, kontutan hartu behar dugu, obra egiterakoan, ba, 30.000 ibilgailutik gora daudela zentzu bakoitzean. A la hora de hacer una obra en la N1, donde pasan todos los días, de media cada día, más de 30.000 vehículos en cada sentido, es decir, casi 70.000 vehículos al día, es una obra complicadísima, porque hay que calcular muy bien las afecciones al tráfico, porque si no, claro, evidentemente no vamos a poder evitar todas las afecciones. Pero, claro, plantear una afección diaria de 6 kilómetros de retenciones o minimizar eso, pues para nosotros y para toda la gente que es usuaria de la N1 y que hace este tramo diariamente, evidentemente es muy importante. Queremos que seáis conscientes también de que es una obra complicadísima y para atajar el ruido de Mimendi no valen las pantallas clásicas. Está a una cota muy superior las casas
Bueno, al ayuntamiento le hemos dicho, bueno, hemos hablado muchas veces de este tema y desde luego no es posible plantear unas pantallas. Así como en Soravilla y en la Icastola, en la curva de la Icastola y demás, sí que estamos haciendo ya proyectos muy concretos de pantallas, ahí sí es posible, aquí no. Y esta solución sería además, bueno, ya sabéis que las pantallas normalmente, bueno, si ponemos una pantalla, si la carretera está aquí y ponemos una pantalla aquí, pues pueden al final reducir el ruido de los primeros pisos, de los pisos altos, no, eso nunca podemos atajar el ruido de todos los pisos con las pantallas. Esta solución sería la ideal a la hora de atajar el ruido casi completamente de esa zona. Estamos trabajando, por lo tanto, en esta solución y además aquí arriba, sea este lado sea más amplio, que eso hay que trabajarlo más, pues como ha dicho Jesús, ya se crearía un vial prácticamente de servicio, una calle, vamos a decir, para un tráfico muy mínimo local, que no tiene nada que ver con el tráfico de la N1, claro, un paseo de bueno, pues para los peatones y también una zona verde o bueno, lo que considere el ayuntamiento. Eso ya trabajaríamos junto con el ayuntamiento, ¿no? Junto con los urbanistas o lo que fuese. Repito, no es fácil, pero estamos trabajando esta alternativa. Esta es la alternativa para mitigar el ruido. No hay otra posible. Y la alternativa que hemos elegido como convivencia 2, como ha dicho Jesús, después de hacer pues todo el estudio de alternativas, tanto de la variante, bueno, sería semivariante, porque solamente serían los tráficos en un sentido, en el otro sentido vendrían por la N1. O sea, la variante que estamos hablando ahora no es la variante que se planteó hace 10 años o más en ambas direcciones, porque esa ya la descartamos, aparte de que no es posible abordar un proyecto de 140 millones hoy en día. Desde luego tendría los mismos problemas medioambientales que observamos en la medio variante. Hay que tener en cuenta que la legislación medioambiental en 10 años ha cambiado muchísimo y todavía cambiará más. La Unión Europea también está incidiendo mucho en todo este tema medioambiental y no se pueden hacer muchas cosas que se hacían antes. Como ha dicho Jesús, muchas veces inhabilitan una opción por cuestiones medioambientales y es normal y además es lo que todos tenemos que respetar, ¿no? Bueno, pues por todas esas razones nosotros hemos decidido optar por la opción de una opción de convivencia en la N1 que dé solución tanto a las colas, a los problemas que tenemos en Bazcardo, como a Soravilla, como a la curva de la Icastola y también a los ruidos que se generan en toda esa zona, ¿no? Este sería el estudio, esta sería nuestra decisión. Desde luego, bueno, ya el cronograma ya lo ha planteado Miquel antes, no es una solución, y esto hay que decirlo claro, que se vaya a dar de la noche a la mañana. Son cosas que todavía hay que estudiarlas bien. Es una carretera que tiene muchísimo tráfico y las actuaciones no van a ser fáciles. Y hay que el proyecto constructivo tiene que estar muy claro y desde luego desde el inicio ya se dijo que íbamos a necesitar 2 años para hacer el proyecto de alternativas, el de trazado. Eso nos permite adelantar todas las todas las tramitaciones y después ya plantear el proyecto constructivo. Ya en el proyecto de trazado, que es el que vamos a empezar a continuación, vamos a empezar ahora porque ya hemos decidido cuál va a ser la alternativa, ahí ya se ajusta bastante, se especifica y se detalla bastante el proyecto, que eso nos permite ya
pues adelantar todas esas tramitaciones que ha dicho Jesús antes, que son muy importantes y que suelen tardar muchísimo tiempo, como con URA, bueno, pues también medio ambiente, evidentemente, y demás, que muchas veces luego a la hora de redactar la ejecución del proyecto nos condicionan, según la valoración o el informe, el dictamen que recibamos tanto de medio ambiente como de URA, pues pueden condicionar también el proyecto, ¿no? Entonces, bueno, nos permite el proyecto de trazado, nos permite adelantar todas esas tramitaciones y tener información suficiente para la hora de redactar el proyecto, que ya terminaríamos de redactar en 2023, hacia mediados o hacia principios del mismo marzo, abril o por ahí, ¿no? Y a continuación ya sería empezar con la construcción, que esto ya, como he dicho, es muy complicado y desde luego nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de hacer la obra, la afección al tráfico. Este es el punto de más tráfico de toda Guipúzcoa. Es la confluencia entre dos vías de alta capacidad, que son la N1 y la A15. Y la afección a la hora de hacer una obra aquí, pues es bárbara. Hay que estudiar muy bien también cómo hacer la obra. Incluso también se puede plantear hacer la obra en fases, que eso no lo hemos comentado, pero bueno, por una parte podríamos tener la parte de Bazcardo, por otra parte podríamos tener la de Soravilla, Curva de la Ikastola, y por otra parte lo que es Mimendi. Bueno, hay que estudiar también si podemos hacer por fases y a qué le damos prioridad, con qué empezamos. Problemas tenemos en todos los sitios, desde luego para la carretera, para el tráfico, el mayor problema está en Bazcardo. De cara al ruido y demás, pues es Mimendi. Entonces, todo esto hay que estudiarlo, pero quiero deciros que, bueno, no hemos parado en ningún momento. Estamos trabajando tal y como estaba previsto desde el principio. El COVID no ha retrasado nada este proyecto. Seguimos estando dentro de lo que es los tiempos del proyecto. Ahora vamos a empezar con el de trazado. Y evidentemente la comunicación con el ayuntamiento y con los interesados de alrededor, las empresas y demás, será continuo. Y bueno, pues os queríamos informar, sobre todo informar de las dificultades que tiene todo esto y también de por qué hemos tomado esta decisión, ¿no? Hemendik aurrera ya estuve galderak eta baldin badituzue, ba prest gaude erantzuteko, Norbaitek badauka galderaik? Bueno, ba, mila esker denoi etortzeagatik. Muchas gracias por venir y eskerrik asko baita ere streaming bidez jarraitu dezuten guztioi. Espero dugu, bueno, esta erresa teknikoki esplikazio bat horrela denbora honetan eta horrela jasotzea, baina, bueno, izango ditugu aurrerago baita ere ba, aukera gehiago, ba, elkar banatzeko informazioa. Baina, bueno, ba, hau da gure erabakia eta guk aurrera jarraituko dugu lanarekin. Eskerrik asko. Bueno, simplemente dar las gracias a la señora Oyarbide y a los técnicos de Diputación por la presentación que han hecho de los trabajos que están realizando y que continúan realizando y saludar y dar las gracias también a las personas asistentes y a los que nos han seguido por video streaming y eta mila esker.